It's me. Hoy el día está horrible, de que lleva lloviendo desde anoche y está oscuro, y yo tenía hoy que hacer mi video de mi otro canal de los favoritos del mes. Les voy a enseñar. Miren dónde está hoy el bebé ahí. Él es la cosa más cute del mundo y Rocco está en el mueble acostado, yo creo. Pues yo necesitaba que hubiese luz porque tengo que grabar mi video. Sí. Roquito está en su spot con su frisita porque hace frío y está lloviendo. Ok, he interrumpido lo que estoy diciendo como 10 veces. Necesitaba que hubiese luz natural para grabar, pero por lo que veo, está horrible, horrible, horrible el weather. So, no sé si logré hacer ese video. Por lo menos ayer subí, aunque sé yo que quería que fuese un video de bono, no que sustituyera el video que me tocaba subir hoy, porque obviamente no es un video de belleza, pero si no sale el sol, anyway, yo me voy a lavar el pelo y qué sé yo, y peinarme y eso, y probablemente maquillarme por si de momento sale el sol, salí corriendo a grabar. Malas noticias hoy de nuevo. No bajé ni una onza, me quedé exactamente en lo que pesé ayer. Estoy muy molesta. Aunque ya llevo, en total llevo 3.6 libras. Que no es un montón, pero por lo menos, pues, algo es algo. Pero estoy muy molesta, no sé qué pasa. Y estoy comiendo, de que no he roto la dieta, estoy comiendo bien, me estoy manteniendo activa. Aunque ayer no fuimos a hacer ejercicio, pero yo estuve todo el día haciendo cosas y subiendo y bajando la escalera, doblando ropa y whatever. Y I don't know what's happening. Oh, it's making me so sad and depressed. Pero después que no suba, no importa. Pero ustedes saben que es desesperante que uno se mata haciendo comiendo saludable y haciendo la dieta y todo eso, y te pesas y te quedas en el mismo peso. Pero, ¿qué se va a hacer? Salí de bañarme, pero en lo que se me seca un poquito el pelo, voy a recoger este cuarto, porque este cuarto, los que saben el concepto de entropía, que el mundo tiende al caos, este cuarto es la prueba, pura prueba de esto. Miren esto, yo recogí esto y lo dejé perfecto antier, básicamente. Miren, John buscando ahí unos papeles, yo maquillándome el escritorio de John, mi reguero aquí, estas cosas en piso. Este cuarto es un desastre. Siempre, siempre, siempre. Así que lo voy a recoger en lo que se me seca un poquito el pelo, para después ponerme a hacer my video for today. Y el cuarto de nosotros también tiende a entropía un poquito. Terminé de grabar el video y miren qué fabuloso mi outfit. Tengo esta blusa bien bonita, así bien fancy. Y miren mis pantalones de workout. Porque así es que se graban videos. Voy a editar el video porque ya son las 4, es súper tarde y quiero subirlo hoy, así que lo voy a editar rapidito. Este John no vino ni a almorzar. Bendito. Allí le hice el pollo con la papita majada que le hice ayer y no vino. So, allí está muriéndose la comida de risa en la mesa. Pero pues yo cumplí mi trabajo, que era cocinarle y hacer el almuerzo. ¿Verdad? 6:40, terminé de editar el video ahora, está rendering para ponerlo a subir y pasear Roquito ahora también. Yo no he llegado, es que está terminándose unas cosas porque la semana que viene va a viajar. Me voy a quedar sola. ¿Qué se va a hacer? Vida militar. Voy a comer yo, porque esperando por él, me voy a comer una pechuguita de pollo con 2.5 onzas de pollo con ensalada. Eso es lo que voy a comer ahora.
Se me olvidó enseñarle este paquete que me llegó ahorita. Miren qué cute. Esto es una crema de ojo que viene en esta caja. La compañía es Dermaductor. Y cuando yo abrí el paquete, lo enviaron por FedEx. Entonces venía una caja marrón. Pero miren qué cosa tan cute. Dice, your prescription for beautiful skin. The doctor is in this box. Y me puse la crema antes de maquillarme para el video. La voy a probar y eso. Y les haré un video después si me gusta o si no me gusta. Pero ustedes saben siempre que aunque a mí me envíen las cosas, yo siempre soy honesta y digo lo que verdaderamente creo. Entonces, da la casualidad que estoy... Que hablé del producto de la decepción del primer. Déjenme cogerlo aquí. Del primer, no del primer. Del setting spray de Wet n Wild. Y me llegaron estos también de Skindinavia. Que dice que son... Es un combo de un primer spray. Que es este. Que es para controlar la grasa. Y combinado y el otro... Perdón, del combo es el finishing spray. So, probaré esos también. Y les haré un review o hablaré... O sea, como sea, un review o hablaré de ellos en productos favoritos o decepciones o eso. Pero si no han visto el video de mis favoritos, vayan a verlo porque hablo de cositas bien interesantes. Otro video que tengo pendiente es el de hacer el video de las paletitas de Milani. Pero verdaderamente solamente he usado esta, que es la de los Earthy Tones. Déjenme abrirla aquí. Que es la de tonitos anaranjados así. Y yo subí un video y tenía el maquillaje con esta paletita. Hasta el momento me gustó. Obviamente no son de la calidad. Miren, Ronin. Ah, esta es la caja que me llegó la crema. Mírenlo ahí. Obviamente. The cat and the box. Pues son buenas las sombras y se difuminan bien y eso. Pero si uno las va a comparar con otra sombra... Como la sombra que hablé en el video que estoy obsesionada, pues estas se quedan un poquito cortas. Pero yo pienso que por precio están súper bien. Y la variedad y que son convenientes. Y estas dos pues todavía no las he probado. Yo creo que next voy a probar la de los tonos violetitas. Ah, Ronin, sí, miren esto. Yo siempre tengo mis supervisores y acompañantes. Ahí está Ronin. Y ahí está Roquita y mamá.